Difundiendo la palabra. Comunidad Católica. El Santo del Día. Cada 15 de diciembre, la Iglesia celebra a Santa María Crucificada de la Rosa, conocida también como Santa María de Rosa, religiosa italiana, fundadora de la Congregación de las Siervas de la Caridad. Paola Francesca di Rosa, su nombre secular, nació en Brescia, Italia, el 6 de noviembre de 1813. Posteriormente, al hacerse religiosa, adoptaría el nombre de María Crucificada de la Rosa. Su padre, don Clemente di Rosa, fue un rico industrial, poseedor de una gran hilandería, y su madre, Camilla Albani, era parte de la prestigiosa familia Albani, por lo que ostentaba el título de condesa. Durante su primera infancia, María fue educada por las hermanas de la Visitación, quienes poseían un convento y una escuela en la ciudad. Sin embargo, dejó la escuela tras la muerte de su madre en 1824. Con solo 11 años, María empezó a trabajar en la hilandería de la familia. Allí pudo conocer las duras condiciones en las que trabajaban muchas mujeres, razón por la cual quedaría marcada para siempre. Ya de mayor solía decir: "Yo sufro viendo el sufrimiento de otros". Al cumplir los 17 años, María de la Rosa decidió consagrar su vida a Dios a través del servicio a los más necesitados. Por eso, animada por su fe y amor al prójimo, organizó a las trabajadoras de la hilandería, con el propósito de generar vínculos de apoyo y ayuda solidaria entre sus familias. Esto fue visto con beneplácito por su padre, quien la alentó a perseverar en ese camino. Luego, por su capacidad de liderazgo y responsabilidad, don Clemente le entregaría la administración total de la hilandería. La joven acababa de cumplir los 19 años. Entonces, ella, sobre la base del grupo de mujeres que había organizado, formó una asociación religiosa, en la que las trabajadoras podían profundizar y enriquecer su fe católica. Mientras tanto, alimentaba su vida espiritual participando activamente en su parroquia. Organizaba retiros espirituales y obras de misión en las partes alejadas de Brescia, poniendo, como ya era habitual, su mayor atención en las mujeres abandonadas. En 1836, la ciudad de Brescia sufrió el embate de la peste del cólera. Mucha gente murió aquel año, y fueron muchísimos los niños que quedaron huérfanos. Para paliar en algo dicha situación, el municipio organizó unos talleres en los que los niños podían estudiar y al mismo tiempo aprender algún oficio su sustento. El alcalde le encargó a María de la Rosa el cuidado de las niñas, nombrándola directora de los talleres. A pesar de sus cortos 24 años, la joven hizo un trabajo notable y se ganó la estima y confianza de los habitantes de Brescia. María de la Rosa trabajó en aquel proyecto con gran dedicación durante 2 años, hasta que pensó que sería mejor brindar una formación más integral y estable en el tiempo. Entonces, por cuenta propia, abrió un internado para niñas en estado de abandono, fundamentalmente huérfanas y niñas muy pobres, proyecto que crecería hasta convertirse en un sólido centro de formación y educación católica. María, fortalecida por la gracia de Dios y animada por el Espíritu Santo, no tardaría mucho en dar el siguiente paso. Abriría otro instituto, esta vez, para niñas sordomudas. En 1840, tocada por el Espíritu Santo, Santa María de la Rosa se embarcó en el proyecto más importante de su vida: la fundación de una comunidad religiosa femenina dedicada a la atención de los enfermos en los hospitales. La Congregación de las Siervas de la Caridad. El grupo inicial estuvo compuesto por 4 jóvenes, pero 3 meses después aumentaron a 32. Sor María de la Rosa fue nombrada por unanimidad superiora de la naciente comunidad. La etapa final de la vida de María Crucificada de la Rosa estuvo dedicada a fortalecer la orden y obtener el reconocimiento eclesiástico necesario. En 1850, la Santa Sede, por voluntad expresa del Papa Pío IX, otorgó la aprobación de su congregación. Unos años más tarde,
Santa María de la Rosa, moriría en olor de santidad, el 15 de diciembre de 1855. Su proceso de canonización se inició durante el pontificado de San Pío X en 1913. El Papa Pío XII la beatificó el 26 de mayo de 1940 y él mismo la canonizó el 12 de junio de 1954 en la Basílica de San Pedro. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.